Con un parrafito del libro de Hermann Hesse de Demian, en donde se refiere a la muerte y se refiere con la siguiente afirmación: he gustado el sabor de la muerte y es amargo, porque es nacimiento, miedo e incertidumbre ante una aterradora renovación. Bien, yo diría que sí. Es una bonita descripción literaria del preamor, porque el amor es incompatible, absolutamente incompatible con la tristeza y el dolor. Absolutamente incompatible. En las parejas dice, ay, estoy triste y tal. Ay, mi amor, por favor. Y todas las canciones de amor, la mayoría me han dejado, sin ti no puedo vivir. Bueno, esto es, eso es lo que se llama amor. Pero amor es, ahí es posesividad, es quiero, sin ti no puedo vivir. Es siempre, otra vez, lo que hablábamos antes, proyectar en el mundo de fuera lo que está dentro. Es decir, es como si un niño le quita el osito de peluche, cuando es un bebé, y entonces es que el osito de peluche puso la seguridad, ¿no? Pues, transfirió la seguridad, el calorcito. Si la mamá se lo quita por lo que sea, porque sea por tu mamá y tal, entonces se queda sin seguridad. Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo continuamente los adultos, porque estamos en la pareja, en el trabajo, en la fama, en lo que queráis, en la casa, en el pago de la hipoteca, en la felicidad, la seguridad, etc. Bien, entonces, lo podría explicar de una manera menos mística, de una manera biológica. Es decir, Alberto Maturana, que es un biólogo conocido chileno, él explica... desde la biología y la antropología, él es además en muchas más cosas, sociólogo, que dice ya, que realmente la base de todo es el amor, pero no es el amor como una entelequia, es una energía que hace que las células se unan y hace que se formen organismos pluricelulares y que los organismos formen un animal o una planta compleja, un tejido, y que etcétera, hasta que llegamos al cerebro, y luego el cerebro pues tiene en el córtex, tiene algo más que el primate, es que tenemos ya esa capacidad de imaginar, prever, tener una memoria histórica, cosa que el primate no tiene. Creo que tiene un instinto de un aprendizaje de padre a hijo, pero no tiene como una memoria histórica, lo puede hacer a ver cómo eran mis antepasados, ¿vale? Cosa que hacemos nosotros. Entonces vuelvo al amor y acabo con esto. El amor es la experiencia esencial. Si quitamos la biología, quitamos esto, quitamos lo otro, quitamos todos los esquemas de Hollywood, quitamos incluso nuestras experiencias, hemos tenido una pareja o varias parejas, o peleas o no con nuestra pareja actual. Eso, el amor es una experiencia, es como yo creo que cualquier padre, cualquier madre han podido tener una aproximación más al amor que no digo que uno que no sea, pero madre no lo tenga, pero me parece más difícil. Es decir, cuando hay esa entrega de que no hay. Es que es así, o sea, uno da la vida por el hijo o se quita de comer o aunque ya está, es así. Y nace no solo del instinto, sino en nosotros de una decisión. Porque la mamá pajarito tiene tres lombricitas y se lo da a los tres pajaritos, a lo mejor ya ella no come. Pero ella no tiene orgullo, no dice, ay, qué amorosa soy, lo hace por instinto. Nosotros además del instinto tenemos la decisión de hacerlo o no hacerlo. Hay padres y madres que mandan a los hijos, hay padres y madres que no, hay padres y madres que les maltratan, hay padres y madres que no. Eso tenemos. Yo diría que la aproximación más grande que podemos tener, sí, aquí en este público, al amor, es el amor que se puede tener a un hijo. Hay otro tipo de amor que es el amor admirativo, que es hacia Dios, o hacia los padres, o hacia el profesor, o hacia el maestro. Bueno, ya habría que meterse en tres clases de amor, pero el amor no tiene calificativos. En cuanto se ponga amor, un calificativo, amor cristiano, amor erótico, amor no sé qué, amor no sé cuánto, ya no es amor, ya lo hemos parcializado. ¿Sí? Pues muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, a mí me gustan más los diálogos, pero bueno, alguna preguntita.
aprovechar porque este tren no vuelve a pasar. O sea, luego pasa otro tren, pero yo no soy el mismo. Incluso si viniese mañana, ya yo no soy el mismo, vosotros tampoco, ¿eh? Nadie se anima, nadie tiene que comentar nada, ¿no? Ha sido perfecto. Bueno, nos acabamos de conocer, me parece, ahí fuera. Acabamos de conocer. Sí. Me encanta todo lo que has dicho, te felicito. Igual que a mi amigo Gual, que hoy se ha portado muy muy discreto, ¿sí? Yo querría saber, porque yo hago poesía, entonces yo en uno de mis libros digo: la palabra se abre en la fuente del saber, se orienta con la brújula del cosmos. ¿Qué me podrías decir de estos versos? ¿Qué te dicen a ti estos versos? La palabra se abre. Se abre en la fuente del saber y se orienta con la brújula del cosmos. Bueno, diría que es muy bello porque entiendo que todo poema tiene que empezar con belleza y acabar con sabiduría. Y tú solamente dirías que has dicho dos versos, ¿no? Sí, claro, es que no me lo sé. Vale. Tu primer verso empieza con belleza y acaba con sabiduría. Pues muchísimas gracias. Es para mí un honor que una persona como tú me diga eso de mis versos. No, pero lo digo de verdad, porque yo cuando abro un libro para comprar, lo primero que me leo, sea novela, sea documental, me leo la primera línea, primer párrafo y el último. No me importa hacer esto que dices, es que ya sabes cómo va a acabar, me da igual. Como no empiece con belleza, a mí ya no me atrae para seguir. Uh-huh. Y si no acaba con sabiduría, es como digo, ¿y para qué me he leído 300 páginas? O 20, o 40 versos, o 7 estrofas. Y es que has hablado de la mística y efectivamente yo mi poesía es pues metafísica y bastante filosófica, entonces me ha llenado muchísimo y me ha encantado por eso, porque digamos que estoy en la onda tuya, ¿no? En eso que has estado hablando, así que pues de nuevo felicitaciones, muchas gracias. Es que vamos a ver, yo creo que en toda persona hay un niño y hay un poeta. Y entonces el poeta está en ver como Neruda veía en un charco, en una manzana, se ve. Otra cosa es que se sepa expresar o no, o uno quiera dedicarse a eso, pero todo el mundo tiene esa capacidad de ver la belleza. Si se fija, en este vaso es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla, aunque no sea ejemplar único que se haya hecho en serie, es una maravilla, ¿no? Y es cuestión de abrir los ojos. Otra cosa es que se exprese o no se exprese, porque como tú bien sabes, el poema te viene de otro lado, es como cazarlo. O sea, en realidad uno no tiene así el mérito de decir, voy a poner una palabra tras una palabra a ver cómo suena. Sino hay momentos de inspiración y momentos que no lo hay. Yo hago haikus, que son los poemas de tres versos, pero a lo mejor hago uno por año. O sea, yo no voy a escribir un libro de haikus, es, me viene cuando me viene, lo escribo y se queda. No, pero es verdad lo que has dicho, estoy muy de acuerdo contigo en lo que has dicho de que la profundidad del silencio. En la profundidad del silencio se crea, y yo efectivamente en esa profundidad interna, no en el silencio del exterior que has hablado, sino en el propio interno, es cuando realmente te surge la creatividad. Claro, sí. Porque eso es poesía, lo demás son versos. Es decir, versos puede hacer cualquiera, o sea, basta con saber rima y con él y me ponga a leer y tal, pero transmite o no transmite una realidad profunda, una experiencia interior. Y eso es lo que contagia. Y en una novela también puede contagiar si se transmite. Bueno, entonces esto es por lo que hay cosas que abren y contagian y cosas que no. Aunque gusten, ¿eh? No quiero decir que no tengan mérito, pero es otra cosa. Pues yo esta tarde tengo que decir que me ha contagiado la conferencia de Guadalajara, sí. Porque me ha recordado a mis años estudiantiles. Y me ha encantado lo que tú has dicho y ha sido un placer poder haber estado, o sea, estar aquí, que no podía y he hecho un esfuerzo por venir, pero me ha encantado, de verdad, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Y a Ubal también, por supuesto. Yo me voy a sacar de la biblioteca otra vez el libro, porque lo voy a releer, pero con otra conciencia cuando lo programas.
Pues, se aprenden muchas cosas y es verdad que se sacan muchas cosas que teníamos de antes. Vamos a pasar a nuestro siguiente...